Hola hermosas, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer otro video y esta vez es de compras. De hecho, estas compras ya las había hecho. Unas son en el local del señor Ángel y otras son en lo que fue el evento anual de maquillaje. Entonces, quédense a ver las compras que yo hice, que aquí las tengo. Bienvenidas a todas y disfruten el video. Primero quiero comentarles de lo que fue el evento anual de maquillaje, que realmente era de las 10 de la mañana a 6, 7 de la tarde más o menos. No nos quedamos hasta el final, pero sí disfrutamos del evento. Fuimos como de las primeras en llegar y llegamos muy temprano, mejor nos fuimos a desayunar y regresamos. Entonces, estuvo bien. La primera tienda que nosotros vimos fue esta, que es Shakti. Tiene interesantes productos, aparte de que son naturales. Es una cosmética natural. Y la verdad, tiene de todo: exfoliantes, cremas, espumas, limpiadoras, tónicos, champús, fijador de maquillaje. Tiene muchas cosas, pero nos comentaba la chica que están ubicados en Nezahualcóyotl, bueno, en esa, lo que quiere decir que vamos a ir porque a nosotros nos queda cerca, pero ya ahí en su local y o en su tiendita vamos a ir en físico para ver qué más tiene. Realmente yo en esta tienda no compré nada, pero me interesaron muchas cosas, la verdad. Después fuimos a Espejito Espejito y aquí venden productos de alta gama, productos originales que la verdad me interesaron también algunas cosas, sobre todo ColourPop. Y vamos a ver también, porque también muy buena. Aquí venden lo que es todo de Tony Moly, de Misha, Coastal Essence. O sea, muchas marcas muy buenas también. Aquí sí compré algo, chicas, y se los voy a mostrar. La chica me dio esta propaganda de ellos. La tienda se llama así. Bueno, yo se los muestro. Dice belleza y estilo a tu alcance. Y la verdad es que me gustó mucho la tienda, sobre todo más por Tony Moly. Mi comprita fue, me la dieron en esta bolsita. Y yo compré esta tinta. Aquí está. Que bueno, todo está en inglés, pero me llamó mucho la atención. El color que te va a dar es este. Es un rosa. Había naranja también. Y me interesó mucho esta tinta. La voy a usar. A ver qué tal también. Esta aquí tiene el precio. Me costó 120 pesos. Y también compré este. Este sí es de Tony Moly. Que es una... que se pone en la nariz para los puntos negros también. Este es 4Pore, que tiene, me estaba comentando que tiene extracto de huevo. Y pues vamos a ver qué tal funciona también, chicas. Porque la verdad, interesante. Este tuvo un costo de 29 pesos. Y bueno, eso fue lo único que compré ahí en la tiendita. Después, es que yo ya sabía qué productos iba a querer. Yo ya iba con eso, con esa mente de no comprar tanto maquillaje, pero sí comprar lo que a mí me hace falta y lo que yo quería en realidad mucho. Y bueno, ahorita se los voy a presentar. Después pasamos a otra tienda que se llama Funny Fashion Store. Ahí en Funny estaba todo lo que era de Adara. Yo iba por Adara, les voy a ser sinceras, y era la tiendita que tenían Adara. Entonces yo adquirí estas hermosas paletitas. Están bien bonitas. Déjense las saco porque compré dos. De las seis paletas que son, yo compré dos. Sí, yo sé que ya salieron desde hace mucho tiempo. Pero tiene muchísimas reseñas buenas que dije yo las debo de tener. No sé si voy a comprar las seis, chicas. Pero definitivamente estas dos me enamoraron, que son estas. Esta es la 1, es la Love in Paris. Es así.
Está hermosa, díganme si no, es tiene tonos grises, negro, azul, morado, para smoky, muy bien. Y compré la 1 y compré la 4, que la 4 se llama I Love in Nueva York, es así. Esta tiene muchos tonos mate, a excepción de esta, de ahí en fuera todos son mate. Está bien bonita también. Y bueno, compré estas dos ahí en Funny Fashion. Están en 90. Y bueno, también compré, sé que también compré algo más. Sí, aquí está. Yo no tenía nada de Adara, nada de chicas. Así que me compré también este labial Matte Lipstick, que es el 06 de Adara. Estos son totalmente mate. Pues es como ven, está nuevo. No los he usado para enseñárselos. Y este me costó. ¿Cuánto me costó? Porque este sí no me acuerdo. 45. Creo que 45 pesos. 40, 45. No pasaba de eso. Y bueno, es el 6 y se ve hermoso. Es un rojo oscuro, moradito, no sé, hermoso. Y también compré este. Este sí tiene el precio. Ahí dice 65 pesos. Estos son de los indelebles de Adara. Y este es el 17. Solamente dice liquid o líquido, lipstick 17. Lo vi bonito, es un rojo quemado también. Ahí se ve como más clarito, pero es más oscuro de lo que se ve en la cámara. Y voy a probarlo también. Es muy bonito. Bien, chicas, eso fue en Funny Fashion Store. Otra de las marcas que yo quería usar mucho, y eso porque me acuerdo que un canal mencionaba mucho esta marca, es Farnese Italia. Que por cierto, la chica al comprar cuatro productos te lo. No sé, te lo daba así bien bonito, vean. Y pues yo coincidí y me traje cuatro cosas. Y me lo dieron así, lo decoraron bien bonito. Ahí está la rosita. Y bueno, vamos a abrirlo para que ustedes puedan ver pues qué es lo que compré. Ya lo saqué del empaque, chicas. Y bueno, les voy a enseñar qué compré. La cajita está cookie, está bonita. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero, mis amigas ya empezaron a usar este también. Este, de hecho, yo les dije, cómprenlo porque es maravilloso, cómprenlo, cómprenlo. Estuve tan insistente que todas se llevaron el rímel y ahora, creo que ahora es uno de sus favoritos. Y yo no lo he usado, pero sé que me va a encantar. Es de Framesí Italia. Este dice que tiene efecto alargador, máscara para pestañas. Con aceite de argán y coco. Ahí está, con aceite. Ya con eso, aceite de argán y coco. Dice que. Bueno, hecho en México por Framesí Cosmetics. Y tiene 13 gramos. La verdad es que tiene bastante producto. Ay, chicas. Bueno, tengo muchas máscaras de pestañas abiertas. Pero yo se los voy a mostrar para que vean qué hermoso cepillo. Vean, es así como curviado. Y pues vamos a usarlo porque ya lo empezaron a usar mis amigas y dicen que les está encantando. Había otro que tenía efecto pestañas postizas y ese de verdad que también me estaba tentando, pero pues también nos dieron ahí cómo ubicarlos. Entonces, si queremos ir por más, porque estas máscaras de pestañas de ellos son maravillosos. También nos mostró este delineador indeleble de Framesí Italia. Y de verdad, la chica se la puso en la mano y no se quitaba por nada. Le puso agua, le puso muchísimas cosas y no se iba. Dice que tiene 10 gramos. Y pues nada, no tiene mucha información. Pero ella nos los mostró y de verdad que sí nos gustó mucho. También compré este, que es una sombrita, es un pigmento. No, creo que no se va a ver así. Vamos a abrirlo.
Es un pigmento hermoso. Bien, chicas, ya regresé, aquí estoy. Vean el pigmento. Creo que ahí se alcanza a ver los destellos que tiene. Es bien bonito, no se ve igual como lo estoy viendo aquí. Es muy, muy bonito. Ahí lo acabo de destapar. Es como un cobre con destellitos ultra finos. De verdad que bien bonito. Y este me acuerdo que costaba 25 pesos. No me acuerdo si 20 o 25 pesos, chicas. Ya tiene, les digo, como 2 semanas. Pero muy bonitos. Tiene 4 gramos. Y este pigmento que me enamoró también. Perdón, glitter. Este sí es un glitter, el otro sí es un pigmento. Tenía más glitter la chica, pero este no, este es otro. De este no tengo, creo que ni Bisu tiene este, pues este bonito pigmento. Vean, ahorita se los voy a enseñar en la mano porque este sí es hermoso, es divino el tono. A ver, espérenme, porque esto, ay, yo creo que así. Vean, qué bonito es. Tiene como colores cobre, café, plateado. Tiene muchos, muchos y se ve hermoso. Y este igual costó 20, 25 pesos. Y eso fue lo único que compré en Framesí Italia. Con otro chico que estaba ahí, estaba vendiendo lo que es NYX, Milani, Maybelline, Revlon, muchas marcas de farmacia y marcas que podemos encontrar como en la tienda bellísima. Yo solamente compré este labial que es de Milani. Es el 21 Sangría. Es muy famoso este 21 Sangría. Y la verdad es que ya lo quería. Y si lo vi ahí, pues ¿por qué no? Vean. Es un moradito hermoso. Ahorita se los voy a mostrar. Pero estos son mate. Y son, ay, hermosos. De verdad. Ahí está. Y ya lo estaré usando ahorita para estas fechas. Y este me costó, es que el chico no estaba dando notas ni nada. Pero creo que me costó 100 pesos. Sí, 100 pesos. Tenía muy buenas promociones. Entonces, pues voy a contactarlo también. Porque me dice que se pone en varios lugares. Y bueno, ahí está. Es lo único que compré con este chico, pero varias cosas interesantes, sobre todo algo que no encontramos aquí en las farmacias y que lo puede encontrar. Entonces, niñas, eso es todo del evento anual de maquillaje. Al final les voy a poner fotitos de lo que fue esto y vamos a pasar a las tiendas del centro. Bueno, solamente una, ya saben que yo siempre voy con el señor Ángel. Y bueno, ahorita les voy a mostrar lo que compré. Sí, vienen. Ya se pueden. En la mañana yo me la encontré, pero ya no la vi. Sí, llegó. Llegó súper temprano. Tal vez tarde. Bueno, ni.